a todas estas mujeres de rojo del público la noche de hoy. Mirá, qué linda. ¿Quién fuera toro para pegarle su cornada? ¡Dios mío! Buenas noches. ¿No saben la alegría que me da cuando veo mi registro civil, mi cédula, mi pasaporte y veo que soy argentino? ¡Ah, qué lindo! Y es que yo pregunto, ¿existe una bendición más grande en el mundo que ser argentino? Nosotros, argentinos, somos únicos. Los argentinos, miren, no necesitamos cirugías plásticas. ¡Ah! Nosotros, los argentinos, el plástico lo cargamos en las tarjetas de crédito. ¡Por favor! ¿Sabían ustedes que la mayoría de los beisbolistas tienen ascendencia argentina? ¡Pero claro! ¿Que no le han visto el tamaño del bate? ¡Por favor, señores! Hay muchas cosas que ustedes no saben de nosotros, los argentinos. Nosotros, los argentinos, somos la raza más perfecta que existe. Con decirles que cuando nacemos, los doctores no nos dan nalgadas. Solo besos y bendiciones. ¡Por favor! A los argentinos no nos bautizan con agua del chorro, con agua mineral. La Argentina es un país tan increíble que ya para el próximo año a los gringos les van a pedir visa para entrar a la Argentina. ¡Por favor! Es que en la Argentina hay muchas cosas por conocer, pero lo que más le recomiendo de la Argentina, ¿sabe qué es? Las argentinas, por favor. Ay, con el respeto de las damas presentes, las argentinas son los seres más hermosos que ha pisado la tierra. Por favor, las argentinas no le echan cantaleta a nadie en la calle, ¡no! Las argentinas se llevan la cantaleta para la casa y se la tiran toda a uno. Las argentinas no entran a una tienda y se demoran una hora midiéndose cosas. ¡No! Las argentinas se tiran todo el día entero y si no vuelven al otro día, se ponen el otro almacén y el del frente. Son un quilombo. Las argentinas no te dicen nada si llegas borracho a casa, ¡no! Las argentinas tienen un olfato tan desarrollado que a una cuadra de distancia ya sienten que llega el borracho. Te echan llave y dejan el borracho durmiendo 8 días afuera. ¡Por favor! De verdad que tienen que visitar la Argentina, por favor, señoras, al menos para que conozcan argentinos, por favor. Porque con el respeto de las señoras presentes, tienen que mejorar la raza, sé por qué se lo digo. No, es en serio, por favor. Señora, señora, usted, la que está en la esquina, la de gris, no se ría usted. Se lo digo con todo respeto, tiene que poner mucho cuidado porque el día de mañana puede llegar a quedar en embarazo y dar a luz una cosa como la que tiene al lado sentada. Señor, usted con esa barba, no sé si es el demonio de Tasmania o un muñeco vudú. ¿Qué es eso? ¡Por favor, señor! Así que mi recomendación antes de irme, señora, quiero que recuerden, sobre todo las de rojo, estoy en promoción de inseminación 2x1 para que algún día tengan el honor de decir tenemos en casa un descendiente argentino. Buenas noches.